Buenas tardes, apoderados y estudiantes, espero que estén bien. Ahora paso a darles las instrucciones que corresponde esta semana de la cápsula de matemáticas. Comenzamos. Objetivo. Suman y restan números con resultados hasta el 50, aplicando algoritmo de la adición y sustracción. ¿Sabes que es mi fiesta de cumpleaños? Sí, ¿cuántos vamos a ser? ¿Has repartido las invitaciones? No, tengo que contar cuántos monstruos somos. Tengo clase de sustos. No quiero llegar tarde, luego hablamos. Entonces, ¿cuántos monstruos seremos en la fiesta? ¿Cuántas invitaciones tienes que enviar? ¿A cuántos monstruos tengo que enviar las invitaciones de la fiesta? Si quiero invitar a 9 compañeros de la clase de sustos y a 8 compañeros de la clase de disfraces. Necesito, tengo que sumar el número de monstruos a los que quiero invitar. De la clase de sustos, voy a invitar a 9 compañeros y de la clase de disfraces, voy a invitar a 8 compañeros. Veamos la suma. Si tenemos 9 monstruos en la clase de sustos y 8 monstruos en la clase de disfraces, 9 más 8 son 17 monstruos. Ponemos el 7 aquí, en las unidades, y el 1 aquí, en las decenas. ¡Genial! ¡Son 17! ¿Al final vienen 17 monstruos a la fiesta? ¡No! Eli y Azulito me han dicho que no pueden venir. Entonces, ¿cuántos van? Para saber cuántos monstruos van a venir, tenemos que hacer una resta. He invitado a 17 monstruos, pero 2 no van a poder venir. 17 menos 2 son 15. Ponemos el 5 en las unidades y el 1 en las decenas, así. Ya tenemos el número de monstruos que vienen a la fiesta de cumpleaños. ¡Qué bien lo vamos a pasar! Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal de Smile and Learn haciendo clic en el círculo de la foca. Tendrás vídeos nuevos todas las semanas. Y si quieres seguir viendo vídeos, pincha en los recuadros. Actividad número 1. Acá vamos a trabajar la adición y sustracciones con números menores a 50. En la número 1 hay un problema que dice: en los problemas siguientes, pinte la pregunta y encierre en un círculo la operación que realizará y la respuesta correcta. Realice el cálculo en su cuaderno. Va a responder la letra A, la letra B y la letra C. Actividad número 2. Aquí hay 4 problemas que usted debe responder de la A a la B, donde dice calcule y responda. Actividad número 3. Lea atentamente el texto sumo primero en la página 14 y complete los siguientes ejercicios.
Acá hay un ejercicio número 1 donde dice Carola recortó 20 estrellas y Ana 30. ¿Cuántas recortaron en total? Entonces tiene que poner una expresión en la letra A. Después la letra B dice, pensemos en cómo encontrar la respuesta. Y lo último es de la letra A a la letra D, donde tiene que resolver los ejercicios. Ticket de salida. Número 1, si tengo 20 peras y me como 8, ¿cuántas me quedan? Número 2, en una sala hay 33 sillas, don Rubén trajo 20 sillas más. ¿Cuántas sillas hay en total? Número 3, en el ejercicio número 2, ¿debo sumar o restar? No te olvides mandarme un WhatsApp, un audio, una grabación con las actividades realizadas. Nos vemos el próximo lunes.